Sean todos bienvenidos. Aquí comienza el programa deportivo de la hinchada más querida de Chile. Magallanes, Manojito de Claveles. Y queremos invitarles a que nos acompañen para que se informen de las noticias del club, su historia, información de los partidos, entrevistas y demás información de interés para el hincha carabelero. Todos seremos desde este momento una sola voz. Nos interesa tu opinión, la que sacaremos al aire en vivo. La idea es que tú también participes en esta transmisión, debatiendo y compartiendo tus sentimientos por los colores albicelestes. Preparados y listos, ya está nuestro conductor Francisco Yáñez, Panchoca y demás comentaristas que junto a nuestros auspiciadores te dan la bienvenida a este espacio de opinión y conversación del hincha, al estilo familiar que nos caracteriza a los magallánicos. Comenzamos entonces, Magallanes, Manojito de Claveles, ya está al aire. Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Empezando un nuevo programa de Magallanes Manojito de Claveles. Gracias por estar ahí, gracias por la sintonía. Miren, voy a estar turnando, ¿ah? Voy a estar aquí con la cámara. Obviamente este programa lo hemos hecho para siempre Facebook Live. Estamos acá en Facebook Live, así que no hay problema. Pero aquí, en el lado de acá, estamos también por primera vez vamos a empezar a movernos también con el Instagram, ¿ah? Así que nos pueden buscar en Instagram o Facebook Live, porque me habían dicho, oye Panchoca, pucha, modernízate, pues yo ya no veo Facebook Live, así que yo estoy en Instagram, así que acá en Instagram y acá en Facebook Live, así estamos viendo los dos saludos para los lados. Oye, cualquier cantidad de saludos, bueno, Panchoca dice saludos desde Futaleifu, me quedé sin aire, hace tiempito que no pasaba por acá, gracias Manojitos. David Bascuñán Barrera, sí, lo que pasa es que estábamos ahí cuidando la guagua, estaba ahí en cuarentena también, pues, ¿eh? Rodolfo Gerardo Vera dice, ¿cómo está? Saludos desde Pedro, San Pedro de Atacama. Oye, mire, de Fuente de la Ifú, San Pedro de Atacama, estamos a nivel nacional, ¿ah? ¿Eh? Vicente Riquelme dice, grande Manojito, los echaba de menos, o sea, hay harto. Patricio Romero, escuchando el programa, saludos Panchoca. Oye, se escucha bastante bien, parece, estamos todos bien en audio, tanto en Instagram. En Instagram está, esta gente también, ¿ah? Saludando también, ya, toda la gente de Instagram conectado. Por primera vez estamos en Instagram y, como siempre, Manojito. Y también, allá arriba, allá conectado con la radio al aire, ¿ah? Estamos con la radio también está conectado. www.manojito.cl, ya, eso es para los que quieran estar ahí con el audífono. No quieren ver imagen, quieren escuchar el programa solamente por la radio, ahí está la radio, ¿ah? Julio Esquina Municipal dice, saludos Panchoca, de mi padre y a mi hijo Martín, vamos a pasar la cuarentena, vamos a pasarla compadre, vamos a pasarla todas. Bueno, vamos a empezar el programa desde lleno ya, porque hay mucha materia muchachos, hay mucha materia, hay mucho que comentar, y vamos a empezar dándole la bienvenida a ustedes, ya hablamos, hoy haremos, hablaremos de lo que está pasando en Magallanes, ¿cierto? Lo que pasa también, Tito ya nos va a comentar un poco ahí de la alternativa de la primera B, de lo que está pasando en la NFP y otros cagüines, ¿cierto? Vamos a hablar con Diego Bielkovic, lo vamos a llamar por teléfono, el delantero de Magallanes, y tenemos un invitado también espectacular para comenzar el programa, que es Vladimiro Mimisa, vamos a contactarnos con él, a ver si está en el aire, porque nos pusimos de acuerdo, ¿cierto?, para salir en sintonía. ¿Aló? Don Vladimiro, buenas noches, Francisco Yáñez del programa Magallanes Manojito Clavel, en vivo e indirecto. ¿Cómo estás,
¿Estás al aire ya? Estamos al aire, pues aquí estamos, pero súper al aire ya, con harta sintonía. Estamos por Facebook Live, estamos por Instagram, estamos por Radio Manojito.cl, también por la Radio Alegría de San Bernardo, estamos por todos lados. Ya. ¿Cómo está usted? Gracias por esta invitación aceptada, ¿no? Ah, está ya en el aire, tú saludando a toda tu gente. Sí. Un gusto acercarme a la familia Carabelera, a la familia Albiceleste, donde te agradezco. Bueno, es un gusto para nosotros, don Vladimiro, desde esta radio, esta humilde tribuna magallánica, que ya hacemos este programa hace mucho tiempo y esta página ya va a cumplir 14 años siguiendo a Magallanes. La verdad, las cosas, transmitimos los partidos los fines de semana y qué mejor que saludarlo a usted e invitarlo a este programa, porque a veces conversamos con personas ilustres de Magallanes y usted es un hincha importante. Ahora, ¿cómo nació este gustito por la academia? Hace muchos, pero muchos, muchos, muchos años, cuando era niño, y tengo un recuerdo imborrable. Fue el primer equipo profesional de fútbol que visitó mi región, teniendo yo 5 o 6 años. Yeah. Vale decir, estoy hablando tranquilamente hace 70 años, 69 años, wow, cuando vino Magallanes a Punta Arenas y vino a jugar un cuadrangular de fútbol, donde participaba también en ese campeonato cuadrangular el Naval de Talcahuano, que era el mejor equipo amateur del fútbol chileno, que había sido la base de los Panamericanos del año 1952. Fue una fiesta inolvidable. Claro. Bueno, y Magallanes, yo ya era futbolero, era niño futbolero, y me encandilaba. Aquí existía también en Punta Arenas un club Magallanes, con las mismas camisetas, las sedas blancas y celestes. Claro. Era un equipo además de mi barrio, del sector donde yo nací. Y bueno, Magallanes habla de mi región. Y la historia de Magallanes está ligada a la región de Magallanes. Exacto. No es por casualidad que se llama Magallanes este club, que alguna vez fue el baquedano de la Escuela Normal Abelardo Núñez. Oiga, en su exitosa carrera, ya reconocida por todo, ¿cierto?, en el ámbito deportivo y todo, ¿alguna vez le tocó relatar algún gol de Magallanes o no? Muchísimo, ¿cómo lo muchísimo? Por Dios, la época del Polilla Espinosa, gran goleador, del Hueso Basay, posteriormente el Chico Medina, bueno, el equipo de Jara, ¿no? Claro. Ese equipo que fue a la Copa Libertadores de América, el Moco Venegas. Esos equipos de Magallanes están más cerca en mi retina, evidentemente, pero también recuerdo al Magallanes de la época de Torres, en la época de Alfonso Lara, wow, la época de José María Novo, jugaba Lara en el arco, también estuvo Marco Antonio Cornés en una oportunidad custodiando el arco de Magallanes, en la época en que relaté tantos partidos. Recuerdo la época del debut de Mario Soto, la época de Casares, brillante zaguero central argentino, dirigida a Federico Baido, aquellos equipos de Magallanes. ¿Cómo para no, ser? Magallanes está muy ligado a mis cariños, mis afectos y mis recuerdos permanentes. Como para hacer un libro, ¿ah? Mire, ¿qué se siente a gritar? Yo le preguntaba, porque es diferente relatar usted como profesional, pero también relatar un gol del equipo que uno es hincha, digamos. Mira, la verdad es que no. Ya llega un momento en que la identidad de los colores, sí, no tiene importancia gravitante y vital en el desempeño de tu trabajo profesional. Claro, sí. Posteriormente, después, y por eso me identifican tanto con Colo Colo, porque tuve la oportunidad de acompañar a Colo Colo por todo el mundo, en giras a Europa, en Copa Libertadores de América permanentemente, ¿no?, viajando por todo Chile. Colo Colo juega los domingos de estelar y yo hacía los partidos estelares, bueno, y tenía que salir con Colo Colo y se me identificó mucho con Colo Colo. Y tuve grandes, y tengo grandes, grandes amigos en Colo-Colo. Pero eso no significaba de ninguna manera, ¿no?, de que la parcialidad aflorara a flor de piel, ¿no? Claro. Oiga, estamos teniendo una gran cantidad de gente que nos está saludando a través del Facebook Live, también de Instagram.
Le nombro a algunas personas: Manolito Rivas, Vicente Riquelme, Patricio Moya, Eduardo Clavijo, Romualdo Norberto Carrasco, Rodrigo Isla Pullinger, etcétera, 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 y también haciendo algunos comentarios de su aporte. Oiga, bueno, nosotros lo llamamos también porque queremos saber cómo está usted, qué está haciendo usted en este momento. Creo que está director de una radio, me parece, ¿no? Ya, tengo una radio. Ya. Que se llama Radio Antártica, acá en Punta Arena. Uh-huh. Estoy justamente en este momento pauteando, programando lo que tengo que hacer mañana por la mañana. Ya. Sí, yo, bueno, hago lo que ha sido la pasión de mi vida. La pasión de mi vida ha sido la radio, fundamentalmente, ¿no? Y en eso estoy hoy, acá en Punta Arenas, ya radicado hace 4 o 5 años, y estoy en mi ciudad, estoy en mi tierra. He vuelto donde un día salí para estar 40 años en Santiago. Tranquilito, tranquilito. Oiga, y con esto de la contingencia, con todo lo que está pasando, entremos un poquito en materia. O sea, usted una vez dijo, en la tercera, específicamente, mire, lo tengo anotado acá, el 9 de junio del 97, dice: el fútbol fue cómplice de la dictadura. Si entramos en esta esfera, digamos, no recordándolo, porque ya sabemos la posición política de todos, pero ¿cree usted que el fútbol podría regresar a cumplir esa labor de cómplice con los gobiernos de turno, considerando el coronavirus, que quieren apurar esta cuestión del fútbol y que vamos nomás y tenemos que poner fútbol acá nomás, total, para que se vayan pasando luego las cosas? ¿Puede ser eso, no? ¿Una comparación? No, es incomparable. O sea, hoy estamos en una imperfecta democracia. ¿Ya? Tenemos que mejorar la democracia, robustecer la democracia, pero tenemos la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ahora. Lo que tú me acabas de decir no era posible decirlo en dictadura. Claro. No, tenemos que tratar de robustecer y mejorar la política y mejorar la democracia. Y el fútbol fue utilizado, pero sí, violentamente. Cuando digo que el fútbol fue cómplice, no, porque no es un tema de hoy, ¿no? El tema, cuando digo que fueron cómplices, es porque hubo un directivo del fútbol chileno en aquella época, cuando nosotros éramos presos del Estadio Nacional, sí, que permitieron la llegada de los directivos de la FIFA, que llegaron a Chile con presos políticos en el estadio, sí, y se prestaron los dirigentes del fútbol para hacer un show en el Estadio Nacional mientras nosotros éramos escondidos bajo las tribunas del estadio para que le den el ok y jugar el partido frente a la Unión Soviética. Aquello fue vergonzoso. Y el Estadio Nacional tiene que, más allá de la tribuna que tiene, alguna vez el fútbol tiene que reivindicarlo absolutamente y que nunca más se transforme en un campo de prisioneros políticos. Exacto. Muy bien dicho. Yo siento que fue un tiempo muy, muy difícil. Pero el fútbol tiene que volver a toda costa, a pesar de la pandemia. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. El fútbol tendrá que volver como Chile debe volver a... Se dice ahora una nueva normalidad. Yo no, ahora es tan brutal el cambio cultural que está experimentando la vida, uh-huh, que no sabemos cuán profundo van a ser. No sabemos cuánto tiempo tenemos que vivir con mascarilla, tenemos que guardar distancia social. Hemos aprendido cosas nuevas, a lavarnos de verdad y bien las manos reiteradamente. Sí. Bueno, todas estas cosas pertenecen a una nueva cultura. Yo no me imagino los estadios vacíos, jugándose sin público en las tribunas como partido en Alemania. Hoy se hablaba, ¿no? Escuchaba yo, de que Ricardo Gareca en Lima decía que tenía que estarse preparado para incluso jugar las clasificatorias de la Copa del Mundo con jugadores solo de casa. Exacto. A nivel continental, lo que me parece a mí una brutalidad, porque yo creo que el fútbol tendrá que volver cuando las razones de salud aconsejen, cuando se haya superado esta pandemia, ojalá que pueda salir una vacuna. Y yo no me imagino el fútbol con tribunas vacías, despobladas, claro, los jugadores no pudiendo expresar lo que significa el momento del gol. Es difícil adquirir esta cultura, muy, muy difícil. Y yo creo que hoy no está en condiciones el mundo para que el fútbol vuelva, menos en esta parte del mundo, menos en el continente americano,
en Sudamérica. Don Vladimiro Mimisa, viendo la situación, bueno, usted es un hombre de fútbol, ¿qué ha sabido de Magallanes? ¿Cómo ve al Magallanes de hoy, el inicio de esta temporada, como empezamos con viento en popa, y qué ha sabido de Magallanes de la primera vez? Bueno, yo tengo la esperanza que Magallanes, si no es este año tan complicado, no sabemos lo que va a ocurrir, si va a haber fútbol, no va a haber fútbol, pero siempre tengo la esperanza yo, ¿no?, de que pueda haber a Magallanes en la primera división del fútbol chileno. Yo no me quiero ir sin poder ver a Magallanes en la primera división del fútbol chileno. Y tenía esperanza, yo había conversado mucho con Ogalde, de que habían conformado un buen equipo para este año 2020, han conformado un buen equipo para el año 2020, pero es todo tan irregular, tan incierto, ¿no? Pero yo creo que se hace el esfuerzo, se está haciendo el esfuerzo, la campaña pasada, ¿no?, que no concluyó, tuvo a Magallanes en los últimos lugares, se sufrió mucho con cambios de técnico, con experimentos que no dieron los resultados esperados, y yo, bueno, espero que Magallanes vuelva a la primera división del fútbol chileno. Sé el esfuerzo que se hizo para levantar ese complejo maravilloso en Mayoco, que se tiene que constituir en una usina generadora de grandes, grandes jugadores. Magallanes es un club muy querido, muy querido, con una tremenda tradición. Y yo diría, Magallanes no es solo ese grupito, como se dice, ¿no?, los viejos hinchas carabeleros. Magallanes tiene hincha en todo lugar. Es un equipo de verdad que penetró muy profundamente en las raíces de nuestro fútbol. No solo por el hecho de haber sido 3 veces el primer campeón del fútbol chileno, sino por toda su prosapia, por toda su historia, por toda su tradición, por su sencillez, por su simpleza. Magallanes tiene algo muy especial, aparte de haber interpretado en un momento determinado un fútbol de gran jerarquía. Don Vladimir, usted habló un poquito ahí, sacó a la colación a Selmo, perdón, no a Selmo Palma, sino que al actual inversionista de Magallanes, señor Ugalde. ¿Tenía usted la esperanza o se le planteó en algún momento como alcalde de la posibilidad de que Magallanes se fuera a Punta Arena, o es un mito nomás eso? No. Esta es una... A ver, esto y no solamente nace ahora con Ogalde. Ogalde estuvo en Magallanes, sé que Magallanes tiene una camiseta alternativa, primero con los colores de la región, y ahora la camiseta alternativa rinde un homenaje al pueblo Selnam. Magallanes siempre ha tenido la esperanza de que Magallanes, reconociendo su historia, alguna vez juegue, si no la totalidad de un campeonato, parte de un campeonato, o una Copa Chile en calidad de local en Punta Arenas, porque yo creo que hay que buscar un poquito la historia, y Magallanes yo creo que puede tener una tremenda identidad en esta región que necesita tener fútbol profesional. Pero y eso están dadas no todas las condiciones. Para que aquí Punta Arenas pueda tener fútbol profesional. Y yo creo que también para Magallanes es una excelente posibilidad. Claro. Yo no digo sacar a Magallanes de sus raíces. Muy por el contrario. El proyecto Galde es un proyecto muy, muy interesante. Él estuvo reunido con nosotros. No es mi época de alcalde, no. Esto ocurrió hace 2 años, pero este sueño de los habitantes de Magallanes se arrastra desde hace 40 años, en la época en que Magallanes tenía como presidente a don Ramón Fernández, en la época del gerente Manuel Rodríguez, de aquellos años, estamos hablando de las finales del 60, comienzo del 70, hubo un gran acercamiento con Magallanes en aquellos años. Claro, en aquel tiempo no existía, primero fútbol en Arica, entonces nos decían el tema de la distancia. Posteriormente se nos habló del tema del clima. Bueno, no había fútbol en Calama. Y yo creo que Magallanes hoy no tiene ninguna objeción por su lejanía para poder ser de local en alguna oportunidad. Hoy un avión se demora 2 horas 50 minutos. Claro. Es prácticamente la misma distancia Arica. Condiciones climáticas distintas, claro. Pero así también se juega en Europa, ¿no? Lo que pasa, don Vladimiro, que hay dos cosas. Una es que el hincha magallánico primordialmente de Santiago y dice, bueno, ¿para qué? Si es de acá, ¿cierto? ¿Para qué me lo van allá? Para siempre, para allá. Y la otra cosa es, si Magallanes jugara un partido en Punta Arenas, por ejemplo, jugara con Colo-Colo, ¿ya?
o con la Universidad de Chile, Católica, así. La gente puntariana iría a ver a Magallanes o al equipo grande. Es el cuestionamiento. Entonces, para poder formar una identidad, yo creo que habría que estar permanentemente jugando allá, yo creo. Y ese es el miedo del hincha magallánico acá en Santiago, ¿no? No, la verdad que nunca, nunca hablamos del proyecto de que Magallanes venga permanentemente, más todavía. Era presentar unos partidos nomás. En la administración anterior de Magallanes, en la anterior a Ugalde, ¿no? Claro, se me arma. Exactamente con Anselmo, conversamos el tema, sin ninguna duda que se conversó el tema. Y lo que una de las imposiciones que puso en aquella oportunidad Anselmo Palma, precisamente de que la usina generadora de los futbolistas sea el complejo de Mayoco, que era su gran orgullo. Exacto. Por ningún motivo trasladar a Magallanes, por ningún motivo. Si tampoco la idea de Ugalde es sacar a Magallanes de Santiago, ni la pretensión de nosotros los magallánicos tener a Magallanes jugando todos los domingos. Es tener un No, partido. pero ¿por qué no jugar de local los partidos de la Copa Chile? Claro. ¿Por qué no jugar una vez al mes como local aquí en la región de Magallanes? ¿Por qué no? Si en Magallanes hay tantos hinchas y se puede lograr una identidad mucho mayor de la que ha logrado con los hinchas que llegan a San Bernardo. ¿Cuántos son? A mí me tocó acompañar a Magallanes, lo acompañé cuando Magallanes estaba en la tercera división junto a mis hijos. Nos desplazábamos, salíamos de Santiago, recuerdo ir a San Antonio, ir a Santa Cruz, siguiendo a Magallanes en tercera división. Y era un grupito de 100 hinchas que seguían a Magallanes. Y no es más, los viejos hinchas han ido muriendo y bueno, evidentemente que siempre hay un respeto por lo que ustedes significan, por los viejos hinchas carabeleros, pero también existen otras posibilidades para hacer crecer a la institución. Sí. Y yo pienso de que Punta Arenas es un magnífico escenario para aquello, sin la pretensión de tener a Magallanes jugando permanentemente en la región. Don Vladimiro, la verdad, nosotros estamos muy contentos de escuchar sus palabras. La verdad, estamos contentos de tenerlo en nuestra radio en vivo. Usted pasará a la historia como uno de los grandes relatores deportivos, si no el mejor de este país. Nosotros relatamos de manera bastante humilde los partidos de Magallanes todos los fines de semana. Denos un Aunque consejito. tú no lo creas, yo lo escucho. Sí, ah, muchas gracias. Sí. No, si yo lo he escuchado transmitiendo, pero sí, cuando yo tengo la posibilidad de seguir a Magallanes, sigo a Magallanes. Por ¿Cómo sigo a Magallanes? eso le queríamos A través pedir. de Manojito del Cadáver, de la red que tienen ustedes, lo he escuchado desde San Bernardo, lo he escuchado desde Puerto Montt, sufriendo el año pasado, Sí. ¿no? Echando pericos contra el Pato Ormazábal, que no caminaba como técnico, pero lo recuerdo perfectamente. Denos un consejo, algo que no puede decir el Cantagoles para mejorar la radio, para mejorar los relatos. ¿Qué podría decirnos? No, la verdad es que es muy pretencioso, o sea, no. Primero quiero saludar y felicitar el entusiasmo que le ponen, la pasión. Es una radio, ¿verdad?, hecha puro ñeque y pulmón, y por el afecto, el cariño y el amor profundo que sienten por los colores albicelestes. Solamente decirle de que ojalá este corazón, este empeño, este tesón que ponen en el día a día no se les acabe nunca. Y que sepan de que siempre en cualquier rincón de Chile y del mundo, hoy la tecnología permite seguir a Magallanes a través de ustedes. Así que sigan nomás, sigan y lo seguiré escuchando como siempre. Muchas gracias, don Vladimiro. Estimado Vladimiro Mimisa, queremos agradecer su valioso tiempo para esta entrevista carabelera. Tuya, mía, para ti, para mí. Tac, tac, Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy apretado y bueno, será hasta una muy próxima oportunidad y sepan de que aquí en Punta Arenas tienen a un magallánico de corazón de toda la vida. Muchísimas Un gracias. abrazo, buenas noches. Gracias. Chao. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Ahí todos los comentarios, muchachos, hay hartos comentarios. Ah, uy, tengo lleno el computador. Ah. Saludos, Panchoca, Vladimiro, saludos, grande Vladimiro Meriza. Saludos, Panchoca, de la República Independiente de Huechuraba. Grande Manojito, dice Manolo Riva, Manolito Riva, Eduardo Clavijo, Vladimiro Mimiga. Un grande relator y magallánico de corazón. Saludos para el gran relator.
Guillermo Campuzano viene, bueno, el invitado, muchas gracias. Dice, excelente el invitado, Manolito Rivas, dice. Vicente Riquelme dice, un grande nuestro invitado. Pato dice, muy bien, salud, Panchoca desde Maipú, para ti, para todo, familia, Patito. El Polilla Espinosa, un grande, se recuerda, Eduardo. Romualdo Norberto Carrasco dice, salud, Panchoca, y salud a todos los magallánicos, que se cuiden para que nos encontremos en el estadio a ver a nuestro Magallanes, ¿verdad? Hay que cuidarse, muchachos, ¿ah? Aquí tengo mi mascarilla. No me pongo la mascarilla porque se escucha mi voz muy bajo, ¿no? Se escucha baja. Pero además estoy en mi casa, así que no va a pasar nada si no uso la mascarilla ahora. Julio Esquivel Munizaga dice, saludo a don Vladimiro Mimisa. Recuerdo que sus relatos por Radio Minería y la típica alarma de gol. Bello recuerdo de mi infancia con la radio a pilas, apagada al oído, digamos. Fernando Arturo Medina dice, lo más grande, saludo desde la distancia, bendiciones, dice, muchas gracias por estar ahí. Tito Jan dice, un abrazo a todos, Fernando, dice, Dante Chacón Pino, todos esperamos a estar en primera, exactamente. Belencita dice, hola muchachos, ¿cómo están? Hola Belencita, que estás bien. María Belén Zambrano, hola, saludos a todos muchachos, a mi bebé. Etcétera, etcétera. Hoy tenemos muchos saludos. En Instagram tenemos muchas. Miren, en Instagram tenemos muchos saludos también, muchachos. ¡Wow! Esta cosa es importante. Recuerdo que estamos también en Instagram. Y ahora y también, como siempre, por Facebook Live. Bueno, muchachos, sigamos el programa. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios en el Facebook Live. Pero también en Instagram. Hasta en Instagram, Manojito CL, para que estamos ahí en vivo. Y también estamos por Radio Manojitos. www.manojitos.cl, ahí está al aire. A ver, hay harta gente también en la radio, harta gente en Instagram, harta gente en el Facebook Live. Bueno, vamos a lo que está pasando en Magallanes, pues muchachos, vamos a ver la actualidad de lo que está pasando actualmente en el equipo. Y para eso queremos ponernos de acuerdo y ponernos en contacto con un jugador de Magallanes, que es Diego Bielkovic. A ver si lo tengo en pantalla, Diego, porque lo tenía aquí. Ojalá que esté por ahí, Dieguito, para saludarlo, para ver cómo está. Ahí está sonando el celular. Vamos a ver si nos contesta. Le dijimos que hoy día lo íbamos a llamar a esta hora. Estamos cerca de la hora, lo llamamos. ¿Aló, Diego? ¿Aló, Diego Bielkovic? ¿Cómo sí, estás? ¿Qué tal? Hola, aquí desde el programa Magallanes Manojito Claveles, en vivo, ¿cómo? Para la radio y las redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de poder tenerte. Están todos escuchándote, estamos todos en sintonía a través de la radio y las redes sociales. ¿Cómo va eso de la cuarentena, Diego? En tu caso, como delantero, ¿no se ve mucha acción entrenando en la casa? No, obviamente no es el mismo entrenar en casa con todo el plantel, obviamente. Pero bueno, uno en la intimidad y en casa tiene que tratar de mantenerse en forma, porque no sabemos en qué momento esto va a volver. Entonces, hay que estar preparado, porque no se sabe cuándo va a ser la vuelta. Me imagino que el contacto con la familia en Argentina es constante. ¿Cómo se vive esa lejanía? ¿O estás tú en Argentina o estás en Chile ahora? ¿Qué pasó con la familia? No, yo estoy acá en Chile, estoy con mi esposa, con mis hijos. Bueno, mis hijos están con el tema de las tareas virtuales también, de sus colegios y demás. Después sí me comunico con familiares de Argentina. Pero bueno, allá está un poco, si bien la cosa está mala, pero no hay, por lo menos no hay tan registro de contagiada como es acá. Claro, está más. No sé si será algo, la cantidad, sí, o quizás porque se habrán hecho menes, la verdad no estoy bien interiorizado, porque para ser sincero miro nada de noticias. Sí, va a estar más tranquilo, digamos. No miro, porque yo no puedo resolver nada, entonces lo único que hago si la noticia es ponerme mal, y no consigo nada. Ya, así que trato de evitarla. Sé la gente que me rodea está bien y bueno,
Es a los que yo puedo cuidar, que es mi familia, que es la que tengo acá, trato de cuidarlas y bueno, y la otra gente ojalá pudiera hacer lo mismo y tomar conciencia de la situación. Ya entrando en materia en cuanto a lo que está pasando en el club, supimos que por la entrevista que en el último programa que hicimos con el capitán de Magallanes, nos dijo que se están pagando los sueldos, que se está cumpliendo esa parte. ¿Tienes contacto con tú también, con los dirigentes, con el técnico, con lo que está pasando en el club? Sí, tengo contacto más que nada con los compañeros y con el cuerpo técnico. Pero sí, estamos al tanto de la situación. El club, la verdad, que asumió un compromiso muy grande con nosotros, nos sigue respetando los sueldos. Por ende, nosotros también tenemos que respetarlo de esta forma, entrenando, siendo profesionales, porque se nos sigue pagando. Entonces nosotros tenemos que devolver de ambas partes hubo un compromiso desde Claro. el principio, desde que arrancó la temporada. Sí, desde el lado de con el tema de los sueldos y nosotros en ser responsables en el cuidado de nuestro cuerpo y estar a disposición para cuando el cuerpo nos necesite. Sabemos que... ¿Aló? ¿Me escuchas bien? Escucho bien. Sí, ok. Sabemos que se quiere volver al fútbol, están manejando los tiempos, están manejando los asuntos de sanidad y qué sé yo, pero ¿cuándo tú crees o tus compañeros creen que están en condiciones de regresar más o menos? ¿Está bien julio, está bien agosto o se espera que sea cuando corresponda nomás? Sí, yo creo que es cuando corresponda, porque más allá del fútbol, nosotros somos personas, somos seres humanos como todos, entonces lo primero es la salud, ¿sí? Porque no nos sirve de nada a nosotros volver, que uno se contagie a los demás a los familiares Sí. y se haga digamos, todo de lo mismo. Entonces yo creo que es conveniente volver cuando así lo consideren la gente, el área de la salud, el gobierno, o cuando ellos consideren que tienen controlado este virus, bueno, que podamos volver. Estabas entrando en onda ya cuando estábamos en los primeros partidos, ¿eh? Ya estabas asumiendo un rol importante, te estabas bastante bien alineando con mediocampista y qué sé yo. Cuesta un poco esta para y cuesta regresar nuevamente, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, la primera fecha no me había tocado jugar porque había tenido una lesión, la segunda fecha había ido al banco y después en la tercera y cuarta me tocó jugar. Pero bueno, veníamos primero, el equipo estaba entusiasmado, con ganas de jugar al otro día el siguiente partido. Pero bueno, esto es algo que está ajeno a nosotros. Es la situación que nos toca pasar, pero como te digo, ser responsable con el cuidado de cada uno, porque bueno, no lo decidimos nosotros, sino que lo decide otra gente el momento de la vuelta y nosotros tenemos que estar bien para poder. Exacto. Diego Bielkovic, quedan 3 minutos para terminar el partido. 0-0 el marcador entre un difícil San Luis de Quillota de visita. Penal para Magallanes, faltando solamente estos 3 minutos. Y Diego Bielkovic toma el balón, se pone al frente del portero. Y de ti depende el triunfo, los 3 puntos y la metes adentro, ¿eh? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? No, hay que asumir la responsabilidad de también todo lo que hizo, todo el esfuerzo que hizo el equipo. Yo creo que nunca nos desesperamos en nuestra idea, en mover la pelota de un lado para otro, hacer uso de ese hombre de más que teníamos, aprovecharlo, y nunca nos cegamos, no es que nosotros. Jugamos al pelotazo, a buscar el gol enseguida, sino que más bien fuimos pacientes, buscamos y bueno, se dio así, desde el punto de penal. Así que nada, lo pateé
con tranquilidad, con el apoyo de mis compañeros, del cuerpo técnico, que habían depositado la confianza en mí para que sea el ejecutor si había algún penal. Así que nada, gracias a Dios fue gol y nos pudimos quedar con esos 3 puntos que nos sirvieron Sí. muchísimo. No, no, yo siento que también ahí se ven los delanteros, los que son contratados y llamados para cumplir un rol, y había que tener bastante, como decimos en Chile, cuero chancho a ponerse ahí y también categoría, y la tuviste, ¿eh? Tenemos un buen equipo, Diego, tenemos buenos compañeros, tienen buenos compañeros ahí. ¿Crees que tenemos una posibilidad importante para este año? Como última pregunta, digamos. Ay, sí, hay grandes jugadores, hay muchos jugadores que han pasado en primera división, jugadores que tienen mucha calidad, jugadores con una proyección. Así que creo que hay una acción muy buena de jugadores. Nosotros vamos a ir partido a partido, nuestra idea es ganar el siguiente partido. Siempre pensamos así, no pensamos a futuro, ni nos ponemos a hacer cuentas. El partido más importante para nosotros es el que vamos a jugar el día domingo. Y vamos así. Confiamos en el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos. No sé si ahora se abrirá el libro de pases para alguna nueva contratación o no, no. No lo sé, pero sabemos que con lo que tenemos vamos a pelear hasta el final. No, y tenemos bastante con ustedes, y yo te agradezco este contacto. Mándale saludo a todos los muchachos, dile que conversaste con los hinchas, porque este video dejamos grabados los programas, donde se ven mucho, y la verdad estamos bastante contentos con ustedes por su profesionalismo. Un abrazo, cuídate por favor, cuida a tu familia, cuida a todos, y estamos acá para apoyarlos y decirles que los queremos mucho. Bueno, gracias, Diego. Bueno, muchísimas gracias, saludos, que tengan una buena noche y saludo también para ustedes. Un abrazo, que estén bien. Buenas noches, chao, gracias. Bueno, muchachos, ahí estábamos con Diego Bielkovich. Estuvimos también anteriormente con Vladimiro Mimisa. Y primero, una acotación. Son grandes, grandes, grandes personas. Y gracias por la dirigencia Magallanes a través de Emi para que nos dé también la posibilidad de poder conversar con los jugadores. Y también vamos a empezar a poder entrevistar o llamar por teléfono a algunos famositos, famosillos y algunos famosos grandes y próceres, hinchas de Magallanes, para que los podamos tener al aire y conversar con ellos a través de la radio del hincha. Oye, una cantidad de saludos. Yo les voy a pedir perdón por no poder sacar todos los saludos al aire, ¿eh? Fabián Busto dice: amigo Panchoca, ¿le puede mandar saludos a la familia Bustos Carizaya? De la comuna de Cerrillos, que sigue al viejo y querido Magallanes. Para llevar el saludo, compadre, ¿eh? Manolito Rivas dice: Héctor, juéguese con Robinson Mora, ¿verdad? ¿Jugaste con Módico? Sí, jugó con. Héctor, jugaste con Robinson Mora, ¿verdad? Y ahí está, parece que una conversación interna. Vicente Riquelme dice: qué lindo grupo tiene Magallanes. Este plantel merece lograr una excelente campaña. Yo pienso lo mismo, compadre Vicente. Héctor Miranda dice: saludos, amigos. Un gran abrazo de un ex jugador que defendió esta camiseta. Héctor Miranda, mira esto, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí. Hoy le recordamos que estamos en Facebook Live, pero también estamos por Instagram, por esta. Otra pantalla, estamos por Radio Manojitos y vamos ahora a lo bueno, a nuestra sección. ¡Oh! Se me fue. Espérense. Aquí está, lo tengo. Es que necesito la música para esta sección, que es el bueno, el feo y el malo, ¿ah? ¿Eh? Así que vamos a empezar con esta sección antes de ir después con Tito Jan, ¿eh? Atento, Tito Jan, que vamos después contigo. Entonces, aquí vamos a decir lo bueno, el feo y el malo. Sección el bueno, el feo y el malo. El bueno.
que la dirigencia de Magallanes, que la gerencia de Magallanes por intermedio de su accionista han estado cumpliendo con los sueldos y resguardando la seguridad laboral de nuestra gente, ya sea en el complejo, jugadores y personal. Oye, esto demuestra una gran seriedad de los dirigentes, felicitaciones para ellos, y hasta donde dure, ¿eh? Hasta donde dure, porque la cuestión, ustedes saben que está difícil para los dos lados, pero hasta aquí se ha cumplido lo bueno. ¡Vamos a lo feo! ¡Lo feo! ¡Qué feo que para sacar al presidente de la ANFP se tenga que organizar los clubes chicos, po! ¿Ah? Por ahí donde Magallanes apoyó la salida de Moreno. Y ahí, ahora regañadiente, aparece Colo Colo, la Universidad de Chile, Católica, ¿cierto? Esconden algo, querían esconder algo, ¿no? ¿Ah? Los resabios de Jadue por ahí aparecen, todavía aparecen, ¿no? De Salah y compañía. No, o sea, hay que cambiar la cosa, amigo. Así que más o menos feo esa actitud de algunos clubes, ¿eh? Ya, y lo malo. Lo malo, la muerte de don Alejandro López Pinilla. Que paz descanse. Por el coronavirus, un trompetista, integrante de la bandita Magallanes desde el año 2001 en adelante. Así que lamentamos mucho ese fallecimiento a su familia. Y en esta sección, en la sección también que esta radio le da un saludo de recogimiento. Así que eso ha sido la sección. ¡El bueno, el feo y el malo! Bien, muchachos. Oye, un asunto importante, ¿eh? Antes que nos llame Don Tito Yang, que está desesperado ahí. Les tengo que decir que se cuiden, ¿eh? Que se cuiden, muchachos, porque la cosa está malita. Tienen que usar mascarilla. ¿Ah? Usen los jabones correspondientes en las manitos, ¿cierto? No se descuiden porque hubo una normalidad malentendida que se pensó que ya está todo listo, que podíamos salir y juegue todo el cuento, y ahí nos pasó la cuenta, ¿no? ¿Ah? Nos pasó la cuenta y ahora más de 40 muertos diarios, todos ahí los hospitales colapsados. Yo les digo, muchachos, hay que cuidarse porque la cosa está malita y tiene su pic en estos meses. Así que a cuidarse, ¿eh? Están en la abierta de la línea telefónica. Estamos esperando los comentarios. Vamos a echar. No me manden WhatsApp, pero vamos a la sección del Tito Yang, ¿eh? Con todo lo que está pasando en el fútbol chileno. Estamos esperando el llamado. Tito Yang. Parece que Tito Yang se quedó dormido. Tenía una clave de lo que cuando yo dijera algo, Tito Yang tenía que llamarme, pum. Y parece que se quedó dormido el Tito Yang. A ver. Vamos a esperar entonces a nuestro compadre. Les recuerdo que a contar de hoy día, ¿cierto? Tenemos. Y estamos saliendo por Instagram. Por mientras vamos a hacer algunos saludos, ¿ah? Manolito Ría dice. Era un defensa, está conversando entre ellos. David Bascuñán dice, este año éramos campeones y quedó la set. ¿Listo? Ahí quedó la patada, po. ¡Aló! ¿Aló, Panchoca? Sí, pues, compadre, estamos esperando a usted, Tito Yang, y su comentario. Este es su momento, ¿ah? ¿Eh? Su momento de gloria para Tito Yang. Asunto de la primera vez, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la primera vez en la NFP, Tito Yang? Primero que nada, saludarte, querido Panchoca, saludar a toda la gente que está ahí. Veo que hay hasta jugadores que recorrieron, vistieron nuestra camiseta, y una vergüenza grande después de meterme yo a hablar ahora, después de los grandes invitados que has tenido, pues. Sí, pues, oye, buen invitado. Sí, un abrazo a don Vladimiro y a Diego y a su familia. Que me alegro que esté la familia aquí en Santiago, porque siempre nos escuchaban desde Argentina y a todos los
los jugadores extranjeros que están en nuestra linda y hermosa institución Panchoca. Cuéntanos, Tito, ¿qué está pasando? Mira, voy a dar ese bien breve para darle espacio a ver si alguien te llama. ¿Ya? Que veo que hay una muy alta audiencia. ¿Qué te parece? Bueno. Lo de la NFP, nada nuevo, nada nuevo. Hay elecciones para el 30 de julio, se van a presentarse, que te digo, 9 postulantes, hay 16 clubes de la A y la B. Están algunos nombres que han aparecido, Moreno y Caprún, que ya están ahí hasta fines de julio, acompañados por Jorge Aguilar, el ex tribunal de disciplina. Jorge Jones, de Rangers de la primera vez, Arturo Guzmán de Quique, Raúl Chopré, el vicepresidente ya renunciado, y las elecciones para el 30 de julio para hacer una asamblea con nuevas elecciones. Espero que esta bola de nieve no acarree resultados como la que trajo don Aribaba, que está en Estados Unidos pasándolo muy bien, y bueno, darle curso a esto de lo que es el fútbol. Bueno, dejamos de lado eso un poquito. Como te digo, en los clubes de provincia está todo normalizado en cuanto al aspecto de 90% de plata, que en un comienzo se estaba discutiendo obviamente lo que pedían los jugadores con justa razón, que tienen un contrato y no un sueldo, pero ya todo se ha desarrollado en base a la conversación que han tenido todos. Saludar a Santa Cruz, que está de aniversario también, de pasadita te la digo. Oye, ¿se fue el Fantasma Figueroa de Cobreloa, parece? Al parecer sí, Fantasma Figueroa es el típico entrenador que todos conocemos, que cada vez que llega a un club busca problemas para poder que lo finiquite. Para arrancar. Claro, él siempre ha buscado en O'Higgins, en todos lados donde ha estado. No termina el proceso, no termina nada, cosa que lo echen, entonces viene a su jaca ahí de platita y tiene lo que tiene, ese ha sido por eso mismo, porque no termina los proyectos, busca que lo echen para agarrar plata. Ese es el sinvergüenza más grande que hay, lo digo al modo personal, porque lo conozco y he sabido su recorrido. No hablemos de él y hablemos de esa cosita que le parece la parte de Magallanes. ¿Qué te pone Panchoca? Vamos, Magallanes. Bien, en las redes sociales de la página de la radio del hincha, manecito.cl, su página, mucha gente ha preguntado por el fútbol joven, que debemos estar conscientes que es también una prioridad en cuanto a lo que tenemos acá en Magallanes. ¿Ya? ¿Ya? Para que la sensibilidad de todos, el fútbol joven mantiene una pauta de trabajo, una mantención a través de WhatsApp con los chicos, privilegiando obviamente el estado físico de los jóvenes. Considerando que varios viven también fuera de Santiago, Rancagua, etcétera, y están a la espera de lo que pasa con el primer equipo. A no olvidar que estos jóvenes están siendo supervisados de la igual manera que están siendo los del primer equipo. Ah, mira, no sabía. Sí, se les considera bastante bien. Y por su preparador, por quien manda todo el asunto ahí, el señor Ricardo Salazar, que muy gentilmente siempre está disponible con nuestra emisora, con nuestra página, para darnos la información completa. Entonces, los chicos están todos bien, están ahí, se comunican por WhatsApp, por el Zoom, por todo, y se están cuidando, y la familia los está cuidando, porque de ellos va a seguir esta escala de lo que es el ascenso para que estos chicos lleguen al primer equipo. Maravilloso informe, Postito Yan. Perfecto. Y no me quedo ahí, te digo más. Dime. Porque de repente, como sucedió en otras instituciones, por ejemplo, de Santiago Morning, que privilegió con el dueño que tiene, por decirlo de alguna manera, privilegió solamente el primer equipo para poder llegar a primera y todas esas cosas, dejó de lado todo lo que es para atrás de los jóvenes, los niños. Te digo esto, ¿por qué? Porque ya te nombré lo que es el fútbol joven y te sigo, voy aún más allá. Magallanes tiene una escuela de fútbol, como tú bien lo sabes. Tiene varias, ¿eh? Como cuatro. Pero la oficial. Pero hay una que se está implantando generalmente en Mayoco. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Esta está siendo también supervisada, porque él está a cargo de todo este asunto. Los llaman a los chicos, se comunican ahí para que la familia esté tranquila. ¿Ya? Y está don Luis Michón, que manda todo el asunto. ¿Ya? Y de similar manera también estos chicos están siendo supervisados, y esto nos demuestra la seriedad y el ímpetu
por la nueva dirigencia, por establecer normas desde la parte inferior, por decirlo de alguna manera, entre comillas, hasta la parte del primer equipo. Completo informe, postito, ya te pasaste. ¿Viste? Que estáis mejorando cada vez para darnos un informe de lo que está pasando en la, incluso ahora en la división inferior. Oye, nos quedan 7 minutos para darle espacio al hincha. ¿Alguna cosita más? Claro, viene lo más importante, el primer equipo. Dime. El primer equipo continúa su pauta de trabajo bajo la supervisión de Daniel Pereira o de su cuerpo técnico. Los trabajos se realizan con el sistema Zoom, el cual forma 4 grupos de 6 jugadores. Yeah. Para esto está completamente armado en cualquier momento. De hecho, te digo más, fueron vacunados la semana pasada todos los jugadores, tuvieron su vacuna, ¿ya? Y esto es por el área médica de Magallanes, los señores Francisco Edgardo Jara, el doctor Catalán, para ver, porque en Magallanes se tienen varias canchas y cuenta con un sistema perfecto para volver en el momento que la unidad sanitaria y la NFP digan, se puede, Magallanes sale a Mayoco y empieza el entrenamiento desde esa manera. ¿Te das cuenta? Entonces sí. Están esperando el visto bueno. No quiero decir con esto que estemos desesperados porque el fútbol vuelva, sino que Magallanes tiene una normalidad, está listo. Tiene un sistema que ya está en condiciones de que se le diga, pueden volver, vuelven. Y por último, que todo el mundo sepa que a los equipos profesionales de fútbol no se les prohíbe volver a jugar, a entrenar a sus canchas. Es un sistema que está implementado como un acuerdo para que se queden y se protejan. ¿Qué te parece? Maravilloso, Tito, maravilloso. Mandate un saludo, un gran saludo a los hinchas. Y si están aburridos, les voy a dar un consejo aparte del tutorial. Vean el canal de fútbol, están dando partidos de los mundiales. Les recomiendo el mundial de 70 de Brasil, un equipo que jugaba, qué sé yo, no solamente con los pies, con la cabeza, y para que vean al gran Pelé, el gran jugador de todos los tiempos. Mandarle un saludo, por último, me choca, a un señor Espinosa de Temuco, que nos dice, que nos dejó una frase. No tengo por qué preocuparme por lo que me falta. Tengo que preocuparme por lo que tengo. Un abrazo para ti, para todos los hinchas y Tito Yane aquí, compadre. Un abrazo, un beso gigante. Muchas gracias, Tito, compadre. Un abrazo, que esté bien. Gracias, chao, compadre. Chao. Oye, se pasó, Tito Yane. Bueno, si alguien más, antes de terminar el programa, nos quiere llamar, ahí está el número 956-530937. 956 530937, nos quedan 6 minutitos para que termine el programa. Si alguien quiere llamar, el teléfono está en la línea abierta, yo no sé. Oye, Elizabeth Palma dice, saludos desde Nueva Zelanda, fieles hinchas de nuestro Magallanes. Un saludo para mi familia, dice, en Puente Alto, dice Elizabeth Paine, ¿eh? Así que estamos mandando un saludo para ella, está bien. Guillermo Campuzano Mesa dice, es mejor que la vieja Chepa Tito, Jan. Sí, es mejor que la vieja Chepa. Bueno, Compuchento el Tito. Ya. Bueno, y aquí terminaríamos el programa, ya que no hay ninguna llamada telefónica. Terminaríamos el programa, muchachos. Ya, pues. Bueno, chiste. Dice, Mario León Soto dice, un abrazo a todos los magallánicos, a cuidarse. Oye, cualquier cantidad de saludos. Yo creo que me perdí de varios saludos, pero dice, saluditos a la Vale, Adrián Tiari y su bebé, María Belén Zambrano, dice. Ya, muchachos, terminaríamos el programa acá. Gracias por su gran sintonía. Y nada, pues, nos venimos en este próximo programa, vamos a ver si está. Espérate, mira, yo como buen ochentero metí las patas otra vez y no puse el audio, ahí sí. Ya, chao, muchachos, que estén bien. ¿Qué
queremos agradecer a todos por escucharnos al finalizar nuestro programa. Esperamos haber llegado a cada uno de ustedes con el mejor trabajo y cariño posible, a través de la magia familiar que significa pertenecer al club más querido por todos. Un club lleno de historia y romanticismo. Nuestro trabajo es sencillo pero honesto, inspirado en el tremendo legado de quienes nos heredaron estos colores albiceleste. El equipo de la página del hincha, www.manojitos.cl, y su radio, manojitos.cl online, agradece tu sintonía. Una radio hecha por y para la hinchada y simpatizantes del club de Magallanes. Te invitamos a seguir informándote en nuestra página con las noticias del club, información de los partidos, videos, álbum de fotos, entrevistas y demás programas semanales que tenemos preparados para usted. Somos hincha y ponemos todo el corazón. Gracias a todos y esperamos haber fortalecido el amor por el viejo y querido Magallanes. Los esperamos en una nueva oportunidad. Más que de todas las ramas nos vemos triunfar.